Bueno, buenas tardes. Este es el segundo seminario del ciclo de Historia del Pensamiento Económico Argentino que va a dar Roberto Frenkel. Tengo una muy buena noticia. Si bien estoy yo moderando hoy, como lo hice hace dos semanas atrás, Luis Blount, que es el que inventó, lo pensó, creó y organizó todo este seminario, fue dado de alta este domingo, después de dos semanas de estar internado. Él está muy bien, pero está cansado. O sea, Argentina tiene un desafío estructural. Se está reponiendo, eso es una gran noticia. O sea, me ven a mí, pero es porque Luis está bien, ¿eh? No es que está mal. Bien, y para aquellos que vean esta conferencia, esta charla, por streaming a través de YouTube, recuerden que pueden enviar las preguntas al siguiente mail, conferenciavirtual@untref.edu.ar. Repito, conferenciavirtual@untref.edu.ar. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a hacer ninguna introducción porque este es simplemente la continuidad de la clase que vimos, de la charla que tuvimos la vez pasada. Solo que voy a agregar algunas cosas al tema de inflación, porque me di cuenta que faltaba una parte muy importante, en realidad, que es justamente la que creo que debería tener mayor trascendencia desde el punto de vista teórico, también desde el punto de vista del conocimiento que tenemos del funcionamiento de las economías. Lección Hood decía que uno aprende mucho, que la economía, la macro, se construye en los extremos, cuando hay una depresión o cuando hay hiperinflación. Y ahí uno, justamente, al estar los rasgos de funcionamiento muy acentuados, se puede ver con mayor claridad los mecanismos de funcionamiento. No, son las lecciones que aprendimos después que hicimos el plan austral. O sea, que yo aprendí y que escribí después, como paper, después del lanzamiento del plan austral. La primera cuestión que quiero decir es que el plan austral fue muy expansivo. Muy expansivo. Y no lo esperábamos, o sea, no sabíamos, o sea, no lo habíamos pensado, digamos. Estábamos concentrados en la idea que esa idea que tenía, que, digamos, convencía a mis colegas, digamos, de que, como con la idea de que en realidad las decisiones de precio dependen de las expectativas, y las expectativas se forman por necesidad mirando para atrás, una forma de poder parar súbitamente una inflación enorme de 30% mensual, 25-30% mensual, como la que teníamos en el momento, era cambiar las expectativas, hacer pensar a los agentes hacia adelante, en lugar de mirar la situación actual, sino mirar la esperada en realidad. La actual es siempre pasada, ¿no es cierto? Porque la información que disponemos, y cuando más alta es la inflación, más costosa es la información y menos tenemos, más corto necesitamos la información. Entonces, se puede decir, hay un economista ortodoxo, monetarista, en el sentido de la causalidad de la inflación, que tuvo la misma idea, que fue Sargent, ¿no? Que se llama Four Hyperinflations, donde él también piensa que, dice así, un anuncio perfectamente creíble de que la política monetaria va a emitir cero para instantáneamente la inflación. Obviamente es un ejercicio teórico, digamos. ¿Qué quiere decir perfectamente creíble, digamos, ¿no? Pasa en nuestro país, de nada es creíble, pero perfectamente creíble. Pero bueno, la idea está, ¿no es cierto? Solo que lo que había que anunciar, en lugar de anunciar la causalidad supuesta, anunciamos simplemente que íbamos a parar la inflación, anunciando que se reducía el déficit, con lo que Heyman llamaba agnosticismo teórico. O sea, le dijimos a cada uno lo que quería escuchar según la teoría que tenía. Bueno, entonces, pero fue muy expansivo. ¿Por qué fue muy expansivo? Porque, claro, calculen, porque eliminamos el impuesto inflacionario. La inflación pasó de 30 a 2. 2 es mucho, ¿no? Pero de 30 a 2, imagínense el impuesto inflacionario. Uno tiene 3% de la base monetaria, 3% del producto de base monetaria. Con una inflación del 30, 3% del producto por 30 da 0,9% de inflación de impuesto inflacionario por mes, que multiplicado por 12 te da 10% del PIB de impuesto inflacionario. Si de repente le sacás el impuesto inflacionario
porque la inflación baja a 2, el ingreso que se tiene aumenta automáticamente por el 10% del producto, o sea, distribuido en el tiempo, ¿no? Eso se lo expliqué a Tobin, que visitó a Argentina después que hicimos el trabajo en la embajada americana, y Tobin, que sabía, claro, obviamente es uno de los grandes macroeconomistas estadounidenses, no tenía ninguna idea de cómo son los países que hoy llamamos emergentes. O sea, había estado una vez en África y todo, pero no sabía nada de países distintos de los que él había estudiado, ¿no? Y entonces Toby me miraba con desconfianza, y yo haciendo de dibujo una servilleta, en una cena a la cual habíamos ido Ernesto Feldman, creo que Juan Sommer y yo, para hablar con Tobin, que había venido a visitar Argentina en ocasión del plan austral. Una gentileza de la embajada americana haber traído a Tobin. Entonces, o sea, al eliminar el impuesto inflacionario resultó sumamente expansivo. Les voy a explicar cómo se puede calcular el salario de la manera de incluir el poder adquisitivo del salario del impuesto inflacionario. Eso justamente es una cosa que después escribí, porque lo aprendí a raíz de la experiencia del plan austral. Bueno, al ser muy expansivo, ese 2% de inflación era básicamente los precios flexibles. O sea, subieron la carne, la fruta, las legumbres, la verdura, todo eso, un tirón de demanda, y eso sí es flexible, eso responde a la demanda. Entonces nos dejó una inflación, como la economía, otra característica. Si bien bajó la inflación, la estructura de contratos de la economía siguió siendo la misma, cortísimo, de un mes. Inmediatamente se indexó mensualmente y ya teníamos una inflación de 2% indexada con el tipo de cambio fijo. Creo que mantuvimos 8 meses frente al reclamo de Guido Di Tella y Cavallo, que eran diputados y desde el Congreso reclamaban contra el atraso cambiario y nos pedían que devaluáramos porque era insostenible ya lo que estaba pasando. 8 meses, ¿no? A 2% mensual. Ese fue el atraso cambiario inicial que acumuló el plan austral. Bueno, yo lo que escribí después sobre eso es primero junté 3 trabajos matemáticos en un paper, es más que un paper, pero bueno, no importa, está publicado así, que se llama Extensión de contratos y efectos ingreso, aspectos de la dinámica inflacionaria en economías indexadas. Son 3 papers en realidad. Uno de los papers es justamente incluye lo que llamamos, lo que yo llamé el cálculo del llamado poder adquisitivo del salario. Está demostrado que si uno divide el salario en W, el salario en T, en el mes T estamos hablando, el salario en T dividido por el precio en T, es el costo laboral del empresario, ¿no? Digamos, es el devengado de salario para el precio que se vende. Si uno divide en lugar de por PT más uno, que sea el mes de gasto de esa de voces, y así. Entonces, esa es la forma de eliminar, digamos, con eso se puede demostrar, ¿no es cierto? Ahí es una demostración, son teoremas, digamos, pero pequeños teoremas que van mostrando este tipo de cosas, digamos, el poder adquisitivo del salario incluye que le sacás al poder adquisitivo del salario el impuesto inflacionario del mes del gasto. Suponiendo que se cobra a principio de mes, se gasta durante el mes. Obviamente los saldos monetarios, fuera de los saldos monetarios de billetes y moneda, los tienen básicamente la gente de menor ingreso, que no tiene acceso a cuentas bancarias, pagan intereses, estén indexadas, ¿no es cierto? O dólares. Entonces, ese es un aspecto. Después está el tema de extensión de contratos, donde, por ejemplo, se muestra que ante igual shock, cuando más cortos son los contratos de economía, mayor es la aceleración inflacionaria persistente, que es el aumento de la inflación en forma persistente que queda, ¿no es cierto? La inflación resultante de cualquier shock. Cuando más cortos los contratos, más efecto permanente de cualquier shock. Después hay también un modelo de simulación que hicimos con Luis Acosta, que yo lo comenté, el estadístico tucumano que estuvo trabajando conmigo en sede durante un tiempo, que es el que programaba los software, porque teníamos una máquina sin software estadístico, lo hacíamos nosotros, ¿no? Lo hacía en realidad Luis Acosta. Hicimos un modelo de simulación para ver el tema si
Contratos sincronizados o desincronizados dan efectos inflacionarios diferentes frente a igual shock. Y bueno, da que lo que es realmente. Y todo ese trabajo lo volqué, todo ese, digamos, esos argumentos, esos teoremas, en un paper que creo que es, digamos, yo creo que es una de las cosas más, yo creo que para mí es una de las cosas más importantes que escribí, que se llama El régimen de alta inflación y el nivel de actividad. Y particularmente el régimen de alta inflación, que es la primera parte. Son dos papers también. Hay una parte teórica inicial y después una parte econométrica donde se muestra cómo la devaluación produce recesión, por qué mecanismo, ¿no? Y cómo el atraso cambiario es expansivo y cómo Argentina venía de sufrir esos ciclos y los sigue sufriendo en realidad después de tantos años, solo que con inflación menores. Digamos, la idea de que siempre nos topamos con el mismo problema, ¿no es cierto? Entonces, el régimen de alta inflación, el nivel de actividad, lo que hago es mostrar, digamos, que hay lo que llamamos, lo que Frank Hahn es un economista keynesiano que se dedicó al equilibrio general, muy inteligente, que le llama conjectura de equilibrio, digamos, que son equilibrios conjeturales. En un equilibrio conjetural no hay learning. Los agentes ven que lo que hacen está bien y lo siguen haciendo, digamos. Los resultados de sus expectativas, entonces la idea es que si vos haces expectativas sobre la base de la inflación del mes pasado, vamos a decir así, porque eso es lo que pasaba con los contratos tan cortos como había en ese momento, y el tipo de cambio está en la política cambiaria, la política monetaria, en fin, la situación fiscal, son consistentes con esa inflación, o sea, la demanda de dinero crece a ese ritmo y es el mismo ritmo al cual se emite, etcétera. Entonces vos tenés un equilibrio inflacionario permanente donde las agentes ven que sus expectativas son correctas. O sea, porque esperan algo y ese algo es lo que ocurre, por lo tanto ya hago bien en hacer esta expectativa mirando la inflación del pasado. Entonces, eso. Y entonces, esa idea de un conjecture de equilibrio con rational expectations, ¿no es cierto? Con expectativas racionales, no en el sentido que somos monetaristas, porque ese es el modelo verdadero, esa es la parte más estúpida de las expectativas racionales, ya lo señaló Phelps, ¿no es cierto? El premio Nobel de Phelps, dice, bueno, no solo la gente tiene que creer en un solo modelo, sino tiene que creer que todos los demás creen lo mismo. O sea, es muy fuerte como supuesto, ¿no? ¿No? Porque basta que vos no creas que los demás creen lo mismo para que ya no te sirva hacer expectativas con tu modelo. Tienes que pensarlo, que eso se ha trabajado mucho después, ¿no? Pero bueno, esto estoy hablando de mediados de los 80, ¿no? De finales de los 80. Eso. Después, y por último, quiero mencionar, trabajo sobre hiperinflación. Yo definí, que está la definición de Kagan, cuando supera el 50% mensual. Bueno, Brasil superó el 50% mensual y no tuvo hiperinflación. Tuvo una inflación muy alta, pero no tuvo hiperinflación. Siguió siendo una economía indexada con inflación muy alta, por arriba del 50%, un par de veces, ¿no? Lo que yo defino como hiperinflación es cuando ya la indexación, que es la forma de poder seguir utilizando dinero en las transacciones, dinero que se usaba, ya no sirve, ya no le sirve a los agentes. No hay. Entonces, en ese caso, cuando ven que es moda de hacer expectativas, no sirve, lo que hay es una tendencia a dolarizar los precios, o sea, a atarse al precio que más sube. Porque en general, hasta donde yo sé, las inflaciones han sido impulsadas por un tipo de cambio que crece por arriba de todos los precios y arrastra a todos los otros precios por sí mismo. Cuando eso pasa, entonces los agentes dicen, bueno, me voy a enganchar. Dolariza no quiere decir que cobren en dólares, sino que se atan al precio que más sube. A medida que eso ocurre, la inflación tiende a acelerarse, porque obviamente cuando hay menos, vamos a decir, menos inercia, todo el mundo atado a un precio que es un precio flexible y que está subiendo todo aceleradamente, ¿no es cierto?, en forma exponencial. Y entonces la economía tiende a... Bueno, y eso
Eso pasó en la Argentina, ¿no es cierto?, cuando se flotó. Eso necesita un cambio libre, ¿no? Flotante. Y eso efectivamente cuando se flotó entramos en la guerra. Gente, me acuerdo que nosotros ya no habíamos ido del gobierno. El candidato a presidente del Partido Radical había hecho una crítica pública a Surruil y, pese a que Alfonsín nunca lo hubiera querido, Surruil renunció y renunciamos con él todo el equipo económico. Y ahí Pugliese fue ministro de Economía, y Pugliese me invitó a quedarme con trabajando con ellos, ¿no? Yo no quise quedarme porque la orientación era, tenían la ingenuidad de que había que, digamos, que había que liberar el mercado cambiario y explotar un poco después lo que hizo Azogaray un año, al final de ese año también, ¿no? O sea, volvió a hacer y nos mandó a la segunda hiperinflación. O sea, necesita flotación, porque en la flotación el tipo de cambio también pasó recientemente, ¿no? O sea, cerca, ¿no? Por suerte no lo pudimos frenar, ¿no es cierto? Pero entonces escribí un trabajo que no es un trabajo académico, lo publiqué en la revista Ciencia Hoy, me lo pidieron, pero creo que es importante y está muy claro como el pasaje, digo, creo yo, está muy claro. Digo, no es que me estoy halagando, usted me pidió que hablara de esto, ¿no? Digamos, no, pero no voy a hablar mal de mi trabajo tampoco, ¿no? Entonces, lo que dice, el régimen de alta inflación, a medida que se va dolarizando, entonces se convierte en hiperinflación. Y hay un momento, se puede decir, en que se pasa del régimen de alta inflación, cuando ya el régimen de la inflación no sirve, con los contratos más cortos que se puede, hay un límite de lo que se puede cortar los contratos. En la tradición norteamericana, se dedicaba al tema de indexación, se identifica indexación con salario real constante, porque como vos te podés atar, teóricamente, al precio diario, solo que no hay información sobre el precio diario. Entonces, hay un lag de por lo menos un mes hasta que se recoge la información y todo en todas las experiencias. Entonces, siempre la información que uno dispone es información pasada, ¿no? En ese sentido. Es información pasada simplemente porque no hay información instantánea. Uno teóricamente podría imaginarlo. Cuando la inflación es baja, la aproximación de que, por ejemplo, si voy a 10% al año, 20% al año, indexás mensualmente y prácticamente el salario real es constante, porque lo que se pierde por el lag de información es poco, es muy poco. Entonces se puede usar. Cuando vos tenés 30 mensual, obviamente no va. O sea, el lag de información es muy importante, ¿eh? Bueno, y escribí ese trabajo que se llama Inflación y hiperinflación, el infierno tan temido. Pero hicimos dos trabajos más académicos sobre el tema. Uno, hicimos un trabajo que está publicado también, ¿sí? Todo esto está en Sedes, ¿eh? Se puede encontrar en el repositorio de Sedes, todos los trabajos, incluyendo los que no son estrictamente publicados como capítulo del libro, revista, eso, sino también cosas que publicamos con Mario, Mario Damil, en una cosa que se llama, ¿cómo se llama? La Iniciativa para la Transparencia Financiera, que es un site que mantuvimos muchos años y donde publicamos nosotros y otra gente también, y ahora está incorporado al repositorio del CEDES. Pero este trabajo, lo que hacemos mirando la inflación mensual, con un modelo econométrico que se llama CUSUM, que está en eViews, que lo que hace es, va dejando un mes atrás y agregando un mes para adelante, y testea cuando el salto en el desvío estándar, en el desvío cuadrático medio de la serie, claramente hace que haya un cambio de estructura. Y detecta cuando empieza la hiperinflación. Y nos da, el ayudante de investigación de eso, antes fue Gustavo Cañonero, o sea, fue el asistente de investigación que después fue recientemente vicepresidente del Banco Central, y que fue economista de Deutsche Bank para América Latina muchos años. Gustavo fue mi asistente de investigación antes al MIT, donde iba a estudiar con Lance Taylor, pero se dio cuenta que era mejor hacer el doctorado con Dornbusch, y entonces hizo el doctorado con Rüdiger Dornbusch, ¿eh? Entonces, y bien que hizo, ¿no? Desde el punto de vista laboral, ya ves que bien, mal no le ha ido en la vida después a Gustavo. Y entonces nos daba que la hiperinflación comenzara en abril, que después supe
que en una reunión que había tenido Alfonsín con el equipo económico, que había quedado Mario Vices, Pablo Gerchunov y otros que se quedaron trabajando en el Ministerio de Publiese, le dice a Alfonsín, y dice, porque, ¿dónde está la hiperinflación que tanto me decían? Alfonsín, justamente en abril, en el momento que la inflación, la hiperinflación, por los, digamos, el modelo nos daba que estaba empezando la, que se había abandonado la indexación y que todavía se estaba tendiendo a dolarizar la promoción de precios y a acelerarse la hiperinflación. Yo no perdí oportunidad, les comento, que cada vez que lo agarraba Alfonsín, le decía, mire, doctor, digo, mire, presidente, Raúl, nosotros lo que estamos haciendo es evitando una hiperinflación. Lo nuestro es evitar una hiperinflación. O sea, como tal, no es que somos Gardel, que la vamos a. Porque teníamos el problema de deuda irresuelto. Y mal podías hacer una estabilización permanente con el problema de deuda resuelto. De hecho, los tres más grandes países de América Latina, México, Argentina y Brasil, solo pudieron parar la inflación, nosotros también, en la convertibilidad, ¿no es cierto? Solo pudieron cambiar la inflación después del Plan Brady. O sea, antes del Plan Brady, los ortodoxos, heterodoxos, ortoheterodoxos, lo que fuera, los programas de estabilización de esa de la década del 80 no funcionaron. No funcionaron. Bueno. El único, bueno, no en todos los casos, porque Chile en realidad empezó a tener una inflación controlada alrededor de digamos, una inflación 30, 40, 30, terminó con 30 el gobierno de Pinochet en el 85, pero porque resolvió el problema de deuda, porque tuvo una negociación exitosa y resolvió el problema de deuda externa. De recién ahí. Y otros porque nunca tuvieron aceleraciones inflacionarias como la nuestra, el caso de Colombia. ¿No? Quiero decir, pero los países que tuvieron altísimas inflaciones, como México, Argentina y Brasil, México superó el 100 en algún momento, Brasil como nosotros, las tasas, incluso no tuvo hiper, pero tuvo tasas de 50 mensual, digamos, que recién se resolvió en el Plan Real, en el 94, el tema de Brasil, es un plan muy inteligente que diseñaron André Larresende, va, que habían pensado ya en los André Larresende y Percio Arida, lo que Rudy Gedoamu llamaba de la Arida proposal. Porque la Arida, Rudy tenía sentido del humor alemán y era gracioso, ¿no? Dentro del estilo. Bueno, entonces dejo el tema de inflación aquí para pasar a otro tema. Durante todo este tiempo estuvimos trabajando, precisamente en el 80, en el problema de deuda en América Latina, no solo deuda en Argentina, el problema de deuda en América Latina, sin, digamos, trabajar. Digamos, trabajamos en lo que yo conté que estábamos haciendo, que era. Los temas que nos ocuparon en ese momento, siempre muy vinculado a la política económica, porque yo estuve en el gobierno como subsecretario entre el 85 y el 89. Pero cuando los compañeros ahí, Juachiné, Acalitró, Juan Surrubi, me invitaron a hacer el Plan Austral, cuando ellos llegaron, no le llamamos Plan Austral, se llamaba Austral le pusieron los políticos radicales, se llamaba La Congela entre nosotros, porque la idea era bajar a congelar la inflación, bajarla a cero. Digo, estuvimos trabajando en eso. Yo cuando me invitaron, digo, le dije que yo aceptaba siempre que no disolviéramos el equipo de economía de sedes que yo había armado cuando Caritro se fue al gobierno y yo me quedé solo en sedes, que era con Mario Damil y José María Fanelli. Fanelli ya había entrado al Banco Central y dije, venite, no teníamos plata, pero dije, venite. Y Mario acababa de llegar de Brasil y también le dije, quédate por acá, porque solo no iba a ser un equipo. Entonces, el equipo del CEDES, cuando se fue Canitro al gobierno y no volvió al CEDES después, el equipo éramos Canitro, digo, Farelli, dos pibes y yo, digamos, Farelli, Mario David y yo. Y entonces le dije, bueno, pero a esa altura ya llevamos trabajando varios años, cuando fue el 85, ¿no? Y entonces le dije, bueno, sí, pero digamos, de acuerdo con Damini y Fanelli, a Damini y Fanelli lo dejan en sede. O sea, obviamente querían, por ejemplo, necesitaban gente para mandar al POT, todo esto, ¿viste? Siempre los gobiernos necesitan mucha, especialmente cuando eran, no era gobierno partidario, sino que querían nombrar economistas. Bueno, entonces estos dos tenían posgrado, eran estaban en sede, que no, sede no,
que siga como instituto de investigación. Menos mal, ¿no? Que lo hice, ¿no? Y entonces, y ellos tampoco querían ir al gobierno. Entonces quedamos así, y entonces seguimos trabajando con ellos en sede. Yo iba al sede a la mañana, el chofer me buscaba, no era de honorem, pero tenía un chofer, esa es la condición que puse. Por eso era subsecretario, para tener derechos, porque si no me pasaba viajando. Entonces me iba a buscar a casa muy temprano, me iba al sede, laburaba, escribía, qué sé yo, los papers, todo esto, después me iba a almorzar con el ministro, a la tarde me quedaba hasta 9:10 de la noche. Mi mujer se llamaba a sí mismo la viudita, porque incluso los sábados hasta las 7:00, 8:00 de la noche trabajamos en el ministerio. Cosa que siempre lamento, que fumábamos todos. Entonces teníamos reuniones todo el sábado, cubierta la mesa de paquetes de cigarrillos y todos vueltos en humo discutíamos la política económica que iba a desarrollarse la semana siguiente. Bueno, después cuando volví al CEDES permanentemente, quiero decir, nunca lo dejé, ¿no? Volví al CEDES permanentemente, voy a comentar varios trabajos, un trabajo llamado análisis comparado. Una de las cosas que hicimos a principios de los 90 fue un análisis comparado de la macroeconomía de América Latina durante el periodo de los 80. Fue un proyecto con la CEPAL, la CEPAL no puso nada, digamos, pero digamos, con Oscar Altimir, que era director de desarrollo económico de la CEPAL, con el modelo de tres brechas. Hicimos una cosa que después se hizo con la crisis de deuda del 2007, ¿cierto? La crisis financiera del 2007. No, más precisamente, perdón, con el efecto de... con la crisis del 2009 del euro. O sea, en la crisis de los países del euro, que siempre estaba la discusión si fue un problema de balance de pago o un problema fiscal, ustedes recordarán esa discusión, yo pensé que había un problema de balance de pago, aunque tuvieran una moneda única. Entonces mirábamos las economías con una ecuación básica, que es la suma de los superávit financieros del sector público, del sector privado, el sector externo tiene que ser cero, ¿no es cierto? Eso es un tema de contabilidad, ¿no? De contabilidad nacional. La suma de los superávit financieros, o sea, ahorro menos inversión, ¿no? Se llama superávit financiero. Ahorro menos inversión del sector público. El superávit financiero del sector privado, el superávit financiero del sector externo, que es la cuenta corriente, ¿no es cierto? Tiene que ser cero. Entonces uno ve, cuando tiene una deuda, entonces qué proporción de eso ha generado el sector privado, qué proporción el sector público, y permite hacer los cálculos, porque tenemos información de la cuenta corriente, información fiscal. Entonces podíamos, con el superávit financiero del sector público y el superávit financiero del sector externo de la cuenta corriente, podíamos calcular el superávit financiero del sector privado y ver, digamos, entonces, cómo era la estructura de ese endeudamiento, qué es lo que había causado, etc. Entonces, con ese modelo básico, la idea de las tres brechas es una idea de Bacha, de Edmar Bacha, de agregarle al modelo de dos brechas, de Michael Bruno y ¿cómo se llama? Israelí, de Bruno, creo que de Bruno y Leviatán, ¿no? Chenery, perdón, de Chenery y Bruno. Bruno y Leviatán hicieron después cosas sobre estabilización. De Bruno y Chenery, al modelo de dos brechas, agregar la brecha fiscal. La tercera brecha, respectiva también de la capacidad de crecimiento, el potencial de crecimiento, que es la brecha fiscal. Entonces hicimos esto, un libro, donde se llama, el libro se llama... ese sí está en la CEPAL, después CEPAL lo publicó. Bueno, CEPAL estaba... Le voy a contar una cosa interesante, porque todo esto está siempre, especialmente en la década del 90, muy politizado. Porque la década del 90 fue la década del consenso Washington. Y nosotros no entramos en esa, en CEDES. Entonces nos costaba mucho financiarlo. Incluso nuestros amigos de los organismos internacionales, avasallados por el consenso de Washington, estaban un poco incómodos con la amistad con nosotros. Entonces, es un paper que nunca se publicó como librazo, así como esas cosas bien hechas, ¿no? Pinturita, de un libro de la CEPAL, sino que se publicó con tapa, tiene un número de documento de la CEPAL, etc., pero a mí me obra, ¿no? Modesto.
y no había, no estaba en el internet. Ahora se puede encontrar eso. La macroeconomía de la, ah, ya está, se llama la macroeconomía de América de los 80, análisis de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, no, Bolivia, México no lo hicimos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, en fin, y no me acuerdo, Bolivia seguro, Perú, Perú. Entonces la macroeconomía americana, muy, muy, usando la misma metodología y usando las cuentas nacionales y la balanza de pago, impuestos, en fin, lo se podía conseguir. Eso básicamente era el problema de cómo se había comportado la macro de estos países en condiciones de endeudamiento no resueltas. Bueno, a esa altura ya se había firmado el Brady, ya se habían repuesto los ingresos de capital a partir del 90 y entramos en el llamado, mal llamado consenso de Washington, porque en realidad lo que John Williamson había llamado consenso de Washington incluía, por ejemplo, el tipo de cambio alto. Claro, había que servir la deuda, iban a recomendar atrasar el tipo de cambio, ¿no? No era. O sea que lo que era el consenso del Fondo, del Banco Mundial y el gobierno americano, que es el consenso de Washington, como le puso Williamson, no podía. Entonces incluía, y también, por supuesto, la liberalización, etcétera, ¿no? La apertura comercial, la apertura financiera, pero mucho más prudente de lo que se dio. En realidad, el verdadero Washington Consensus fue un trabajo del Banco Mundial del 2001 que dirigió Vittorio Corvo, que después había sido un economista pro dictadura en la época de Pinochet y después fue presidente del Banco Central del Gobierno Socialista chileno. Cosas que pasan, ¿no es cierto? Porque Vittorio es el verdadero Vittorio y algunos otros economistas que trabajaban en el Banco Mundial, él es el autor del consenso de Washington, digamos, de la idea de que hay que hacer una apertura y liberalización de shock, ¿no es cierto? Nosotros, después de escribir el trabajo ese de la comportamiento de América, de la macroeconomía de América de los 80, hicimos un trabajo a pedido para un capítulo de un libro que en inglés se llamaba, porque ya estaba la propuesta de reformas estructurales, ¿no es cierto? Como, junto a los programas de estabilización, ahí teníamos un problema gravísimo. He escrito varios sobre eso, después artículos cortos. Que es que, por un lado, está la condicionalidad del Banco Mundial, que eran reformas estructurales para los préstamos, y la condicionalidad del fondo, que era la política macro que pedía el fondo. Y no se daba, no se daban, daban situaciones explosivas, ¿sí? Porque, viste, no, abrías todo el comercio y eso no funcionaba con la política macroeconómica. O sea, se daban situaciones de crisis, o sea, que podían generar, todavía no había habido una crisis. En esa época la idea era que si hacías lo que se decía ahí, lo que se decía con el consenso de Washington verdadero, ¿no? El del libro de Williamson, no iba a haber más crisis. Esa es la idea muy optimista de los primeros 4 años de los 90, es que nunca más iba a haber crisis financiera, que ya está. Por eso no se volvió a hablar de la deuda externa latinoamericana. No se volvió a hablar nunca, como si fuera algo que no había pasado nunca, ¿eh? Después es como si hubiera empezado el mundo después del Plan Brady, digamos, ¿no? Entonces, nosotros escribimos un trabajo que se llamaba Growth and Structural Reform, Where We Stand. Nuestro inglés no era lo bueno que lo tenemos hoy, pero nuestro inglés era un inglés, Where We Stand, ¿dónde estamos parados? Quería decir, ¿dónde estamos? Algo así. Pero quedó. Y lo publicó en un libro editado por un Álvaro Dini Jr. en portugués, después salió, le gustó mucho a los politicólogos, lo publicaron otros en un libro editado por politicólogos, en fin. Y estaba ese trabajo la presentación completa y la idea más audaz de hacer todo eso, que había hecho el Banco Mundial en el World Development Report 1991. El World Development Report, el informe anual del Banco Mundial de 1991, era la propuesta del consenso de Washington, reforma estructural de shock, junto a los planes de estabilización ortodoxos, ¿no? Y entonces le encargó Naciones Unidas, creo que fue Helainer, Jerry Helainer, que estaba trabajando para el G24, me parece. G24 es el grupo de países que tiene representación en el fondo,
el G24 le encargó a Lance Taylor un trabajo sobre esto. Y Lance Taylor había leído el trabajo nuestro, Growth and Structural Reform de América Latina, Where We Stand, y le encantó, y quería que ese fuera el trabajo. Entonces, hicimos un trabajo que se llama The World Development Report, A Critical Appraisal, que es Fanelli, Frenkel, Taylor. Lo coautoramos, él nos pidió ese laburo, me ha pasado varias veces, ¿no? Que uno hace un trabajo y después algún hombre, alguna persona del norte, después pues, y lo coautora. Eso me pasó con el tema del tipo de cambio, pero yo, con el tema cambiario, que lo traje yo, varios economistas me pidieron hacer paper juntos y tirar esa idea, para no afanarme la idea, correcto, ¿no? Si hagámoslo juntos, y hagamos un paper junto con la idea de lo que uno está proponiendo. Buenísimo, porque a mí me convenía mucho publicar también en inglés, para tener más trascendencia, ¿no es cierto? No por currículum, porque yo nunca viví del currículum, digamos, pero simplemente para poder llegarle a más gente, ¿no es cierto? Y entonces hicimos ese de World Economic, donde Lance Taylor le puso al final, citándose, Lance Taylor es muy culto, muy, muy leído, ¿viste? Calcula, vive en una granja en, ¿cómo se llama? Al norte de Nueva York, en un estado del norte de Nueva York, donde cría cabras de pelo, ¿no? No cría cabras como hobby, ¿no? Pero él vive ahí, tiene mucho tiempo, y entonces es muy culto, siempre fue culto además, pero digo, lo dije como un chiste, ¿no? Como dice. Y entonces, él lo termina así, ¿viste? Hay una frase, hay una cosa de Shakespeare que dice... Who walks where angels fear to tread, ¿no? ¿Quién camina donde los ángeles temen pisar? Entonces, en lugar de ponerlo así, él cerró el trabajo con Fools walk where angels fear to tread. Entonces, le decía a los del Banco Mundial que eran unos tarados, digamos, fools, tontos, ¿no? Los tontos, solo los tontos. Porque la idea, ¿cómo vas a recomendar hacer un shock todo de golpe, digamos, con la idea que te va a salir, que te va a salir? De hecho, en Rusia hicieron eso, ¿no es cierto? Y mal que mal le fue a los rusos mientras estuvieron asesorados por el Fondo y el Banco Mundial. Muy mal le fue a los rusos. Yo estuve en Rusia, fui con la Separa en el 95 y vi 5 años después de la caída del muro el desastre, atraso cambiario. Había campos sembrados de papa que era más rentable importar la papa de Alemania que recoger la papa de los campos. ¿Y por qué está la papa pudriéndose en el campo? Porque no da recogerla. Atraso cambiario en un país pobre, desorganizado, eso, maravillas de las políticas económicas sugeridas por el fondo. Y la privatización loca que hicieron, que terminó encumbrando personajes como Putin. O sea, ¿quién se quedó con las empresas públicas rusas? Los gerentes. Porque a los trabajadores le dieron las acciones, y pues, querían los acciones, las compraron, los que tenían guita, y se quedaron con la propiedad de todo el sistema industrial. Esto es el sistema industrial soviético, que mucho no servía, pero una parte, particularmente lo vinculado a recursos naturales, sigue siendo la fuente principal de ingresos de Rusia, ¿no es cierto? La fuente principal de actividad y recursos externos, ¿no? Bien, entonces hicimos ese trabajo que no nos ganó mucho la simpatía de nadie, ¿viste? Porque, imagínate, encima decíamos tonto al Banco Mundial, con lo cual seguimos penando por financiamiento. Y perdimos muchos amigos, particularmente, por ejemplo, en mi relación con la Católica de Río de Janeiro, que se mantuvo hasta el año 94. Digamos, la que asesoró al Enrique Cardoso. Bueno, dejen contarle esta historia porque parte de la investigación. Hay un libro donde tengo un paper, así que puedo decir que es un paper. Pero Enrique Cardoso, entre que fue electo y fue asumió como presidente, organizó un seminario en el 94. Él asumió primero en el 95, ¿no es cierto? Para Enrique. Después de que ya estaba en marcha la primera parte del Plan Real que él organizó como secretario, como ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Después fue electo presidente. Entonces organizó un seminario en Brasilia que tenía una parte económica y una parte política. La parte económica me invitó a mí, a ¿cómo se llama? Que fue ministro chileno, que fue director del... que fue director de CIEPLAN, que fue primer ministro de la coalición, Foxley, Alejandro Foxley, a mí Alejandro Foxley y a
el decano de tu decano, Saúl, ¿cómo se llamaba? El decano de California, que te llevó a Estados Fishlow. Unidos. Fishlow. Fishlow, claro, que era especialista en Brasil. Eran Fishlow, Alejandro Fugli, yo la parte económica, y Castells y otros políticos de la parte política. Y él presidía cada una de las dos mesas, siendo presidente electo. Entonces yo, que venía de la primera parte, Atraso Cambiario de la Argentina, y estaban lanzando el Plan Real, me dediqué toda mi presentación a advertir que no atrasara el tipo de cambio, que cuidado, que esto es un problema gravísimo, que se genera. Ahí empecé, ¿no?, con el tema cambiario. Y él, Fernando Henrique, todavía no había asumido, interviene al final, le dijo, yo le agradezco, yo no hablé de Brasil, obviamente, no me parecía que hablara de Brasil, hablé de otros países, de ejemplo, países que le había ido bien con tipo de cambio real alto, y por lo mal que había producido el tipo de cambio en Argentina, en fin, el daño que hacía, porque ahí ya veíamos todo el efecto del empleo, en el 94 ya se veía bien el efecto del desempleo, y pese a que veníamos creciendo, había aumentado el desempleo. Entonces él me dice, yo le agradezco a Roberto, porque éramos amigos, ¿no? Con Fernando Henrique, a Roberto, no haber hablado, no le agradezco, la delicadeza, no haber hablado de Brasil, y le digo, esto no va a ocurrir acá. Este presidente no, y los industriales de Sao Paulo y la industria brasileña no lo va a permitir. Y después pasó. Le atrasó. Solo que estuvieron 4 años de atraso, cambiaron en lugar de 10, casi 11 como nosotros. Y eso hace una gran diferencia. O por lo menos hacía, ¿no? Hacía una gran diferencia, porque ahora ya es otro tema, ¿no? Pero ya lleva muchos años después. Después con el gobierno popular se entró al atraso cambiario con entusiasmo, ¿no? Pero el Fernando Henrique dijo eso. Y bueno, entonces, perfecto. Pero resulta que cuando se hace el plan real, decide dejar apreciar el tipo de cambio 15% de entrada, o sea, caer. En lugar de fijarlo uno a uno, el real con el dólar, como era lo que venía haciendo, en el momento que se sustituye la moneda, lo dejan apreciar a 85, 0,85 por dólar por real. Entonces, yo, cuando fue en abril, un gran seminario del Banco Central, me invita el presidente del Banco Central, que era uno que había sido medio, que no había sido alumno mío, porque ya se había ido a hacer el doctorado afuera. Me invitaron a hablar, pues, imagínate, un seminario a los 4 meses del lanzamiento del Plan Real, y qué sé yo. Y yo estaba como detrás del escenario y le digo al presidente del Banco Central, ¿quién fue el boludo, digo, que dejó caer el tipo de cambio 15%? Yo, me dice el presidente del Banco Central, que era el que me había invitado. Y después hice una intervención muy enérgica con el tema del atraso cambiario, qué sé yo, porque durante el gobierno brasileño, siendo que yo era muy amigo de los ministros, todos habíamos sido todos colegas de la Católica de Río, yo quedé un poco. Me pasó varias veces, ¿no? En realidad, en la vida, esto de decir lo que uno piensa cuando no te conviene. Pero bueno, prefiero decir lo que pienso a hacer lo que me hubiera convenido, digamos, desde el punto de vista amistoso, incluso, no solo económico, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Es así. Entonces, eso quedé distanciado toda esa década de la Católica. Que sigo siendo amigo, pero siempre quedó una amistad distante, con Casa das Garças, ¿no? Porque la fundación que tienen los viejos que éramos profesores de la Católica, de la Católica de Río en los 80, entonces estudiaron varios que mandé que yo era corresponsal y podía, incluyendo Tito Vilogrado, que hizo el máster ahí, ¿no es cierto? Y después hizo el doctorado en Francia y otro doctorado en Inglaterra. Bueno, otro, en esa época ya nosotros seguíamos llevando con mucha atención la macro de Argentina, especialmente el tema del efecto sobre empleo, porque era notable cómo estaba aumentando el desempleo en condiciones donde hasta el 94 crecimos bastante rápido, ¿no es cierto? Crecimos bastante rápido, por acumulación de reservas, con un déficit de cuenta corriente creciente, pero con ingresos de capitales mayores que el déficit de cuenta corriente, pero había que acumular reservas y todo parece brillar, ¿no es cierto? Es el famoso ciclo de Frenkel, ¿no es cierto? Hay un periodo donde somos todos felices
hasta que la gente dice, chao, rajemos, y 5% del PIB se te van de la cuenta de capital, como le pasó a los portugueses, como le pasó a los españoles con esa discrepancia de pago. Porque si bien no tienen crisis cambiada, porque no hay tipo de cambio, al salir los capitales tienen todo el efecto financiero financiero y sobre la demanda contractivo que tiene una crisis de balanza de pago. En fin, y entonces estaba trabajando en eso, y en ese momento el PREALC, que era la oficina chilena de la OIT, se llama Programa Regional de Empleo en América Latina y el Caribe, PREALC se llamaba, donde conocí a muy buenos economistas, en paréntesis, a Andrés Solimano, gran amigo economista chileno, que estudió en MIT también, y otros economistas del CIEPLAN. Hizo un grupo para hacer una investigación sobre efectos de la industria de las aperturas financieras y comerciales, la idea, o sea, las reformas estructurales, su efecto de la industria del empleo. Entonces, hice un análisis bastante, se me ocurrió una cosa, una forma de pensar el tema de cómo calcular el efecto sobre el empleo usando la econometría, que es poner del lado de acá la tasa de empleo o el empleo como variable explicada. Y del otro lado, el producto, ¿no es cierto? El producto, porque. Y si uno divide por el producto, te da un coeficiente y la productividad, ¿no es cierto? ¿Cómo la productividad queda? Bueno, eso está en el libro que después hicimos. No voy a entrar en las ecuaciones. Pero, entonces, era una econometría muy sencilla, entonces uno mostraba cómo. El coeficiente en relación al producto era el efecto de corto plazo sobre el empleo y la constante, de hacer una ecuación muy simple, era una tendencia en logaritmo, ¿no? En tasas, una tendencia explicable por, por ejemplo, los efectos de la macroeconomía, más allá de los efectos sobre el empleo, en el caso argentino, los efectos que tenía la apertura comercial con atraso cambiario, ¿no? En otros países también. Entonces, en Brasil, por ejemplo. Entonces hicimos un libro. En esa época estaba trabajando en sedes conmigo ese trabajo, varios trabajos de ese tipo hicimos sobre el caso argentino, para ese proyecto, con Martín González Rosada, que había estudiado en sedes y después se fue a hacer el doctorado a Boston University. Y es el director del Instituto de Finanzas no, ¿cómo se llama? El Departamento de Finanzas o de la DITELA, ¿no? Y en esa época era investigador nuestro, ya con el doctorado de Boston, ¿no? Él se dedicó a econometría. Y habíamos hecho ese trabajo. Entonces, como había hecho ese trabajo, PREALC, publicamos el libro, artículo PREALC, no PREALC, perdón, el G24, que ya no estaba Headliner, que había. Un mexicano lo dirigía, no me acuerdo ahora el nombre, me pidió un trabajo sobre tipo de cambio real y empleo, ¿no? A mediados de los 90, no me acuerdo la fecha, tipo de cambio real y empleo. Entonces hice un trabajo que se llama justamente que nunca se publicó fuera de un documento de trabajo del 24, el grupo de los 24, el grupo de 24 de Naciones Unidas. Nunca se publicó como artículo. Que era un trabajo en dos partes, una parte teórica sobre efectos del tipo de cambio real y otra parte econométrica sobre tipo de cambio real y empleo, nivel de actividad, empleo, etc. Donde mostraba que hay una relación, el tipo de cambio apreciado tiende a generar desempleo, ¿no? Daba bastante bien con cuatro países, México, Argentina, Chile y Brasil, creo que. Ese trabajo, ¿cómo se llama? Tipo de cambio real y empleo en América Latina. Real Exchange Rate and Employment Rate in America, algo así, creo que se llama, no me acuerdo bien, la verdad que no lo revisé, tendría que haberlo revisado le pido disculpas. Pero este trabajo tuvo un impacto tremendo, porque, tremendo, digo, tuvo mucho impacto. Porque digo, bueno, hay un efecto macroeconómico, es el efecto tradicional, la devaluación mejora la situación comercial, mejora la situación de balance de cuentas correctas, ¿no es cierto? Ese es, bueno, el efecto
conocido. Claro, hay circunstancias, los efectos son muy complejos, hay circunstancias donde es contractiva. Si es contractivo, porque por ejemplo cae el salario real, como pensamos en Argentina, de efecto inflacionario sobre el salario real, entonces hay que compensar la contracción con política expansiva. Pero eso no quita que el efecto sobre el balance de pagos sea el que siempre se ha explicado, por más que sea contractivo sobre el empleo. En nuestro caso, bueno, le agrega el efecto de mejora de balance comercial porque genera recesión. Pero de hecho, aunque no la generara, hay switching. Digamos, las exportaciones son más baratas en el exterior y las importaciones son más caras adentro. Entonces, tiene un efecto positivo sobre el balance de pago. Entonces, cuando hay que devaluar, porque no tenés otra, ¿no? Digo, tenés una situación no sostenible. Ahora después voy a decir qué es lo de sostenible, ¿no? Que voy a escribir otro paper sobre eso. Y entonces, y después tengo los efectos sobre empleo, ¿no es cierto? Lo que hace es un tipo de cambio apreciado tiende a reestructurar la actividad económica en la dirección de los trabajos menos trabajo intensivo, porque aumenta el salario de moneda internacional. Entonces, la economía se adapta a esa situación adoptando técnicas, no técnica en el sentido técnica de cada empresa, sino, por ejemplo, dejando de producir cosas intermedias, importando el intermedio y vendiendo la heladera como armada en el país con productos intermedios. Lo que haces es sustituir mano de obra local por mano de obra importada, ¿no es cierto? Es el efecto sobre el empleo. Y por último, el efecto sobre el desarrollo, que es lo más gusta. Y el efecto sobre el desarrollo es decir, que en realidad un tipo de cambio real alto es equivalente a tener los tradables por arriba de los non-tradables, y eso también favorece la competitividad y el desarrollo de industrias, de industrias, de actividades competitivas internacionalmente. Y varios colegas que estaban mirando la experiencia esta de los 90, de la entrada de capitales y las apreciaciones cambiarias, los efectos que tenía, se entusiasmaron. Lance Taylor, por un lado, José Antonio Campo, y mi querido amigo que murió hace unos pocos años, Jaime Ross. Hace poco tiempo murió Jaime. Menos de un año. Jaime Ross. Entonces Jaime me escribió y dice, wow, qué bueno. Hicimos un trabajo con Jaime Ross sobre, y publicamos en World Development, sobre el tipo de cambio real y empleo, que en realidad, paráfrasear. Y después, José Antonio Campo, que le gustó mucho la idea, en ese momento era subsecretario general de Naciones Unidas, en Nueva York, se ocupaba de toda la parte de políticas económicas y sociales, que hizo un enorme congreso donde vino muchos economistas del mundo desarrollado, y nos pidió a Lance Taylor y a mí, en realidad le dijo a mí y a Lance Taylor que hiciéramos un paper juntos sobre mi paper, ¿no? Entonces hicimos un paper que matemático sobre el tipo de cambio real, alto nivel de actividad, etcétera, que es un modelo que presentamos ahí. O sea, de aquel trabajo que original salieron dos trabajos más, uno en coautoría con Lance Taylor y otro en coautoría con Jaime Ross. ¿No es cierto? Y mientras tanto, seguimos trabajando en el tema de la macro argentina, completa, y entonces, hacia el final de la década, sí, ya ahí nomás, creo que lo escribimos, el libro lo cerramos después de. No, la idea ya se estaba, en gran parte estaba escrito cuando fue la campaña de la Rúa, me acuerdo, porque en esa época yo me ocupaba en la alianza de temas de empleo, porque yo había estado trabajando en el tema de empleo. De empleo, que a nadie le gustaba, por supuesto, porque yo era crítico público, ya lo comenté el otro día, era públicamente muy crítico de la convertibilidad, entonces ponía incómodo a mis colegas de la Alianza, éramos cinco economistas Y no, radicales, ¿por qué no? cinco economistas del Frepaso,
Me acuerdo que, bueno, no, voy a, no voy a hablar mal de la Rúa, no, está bien. Entonces, hacia el final de la década, principio de del 2000, publicamos un, OIT me pidió un trabajo sobre empleo, ¿no? Sobre empleo en Argentina. Y yo dije, no, voy a hacer un trabajo, un paper me pidió, nos pagaban un paper. Voy a hacer un libro. Ah, bueno, si quieres hacer, hicimos un libro que está publicado por OIT, que se llama De una década de convertibilidad, análisis del empleo, de análisis del producto, del empleo y la distribución del ingreso. Y lo hicimos con Martín González Rosada y Roxana Mauricio. Roxana, bueno, trabajamos bastante. Es un libro muy matemático. Y muy econométrico, ¿no es cierto? Entonces, al final tenemos simulaciones, microsimulaciones y todo, donde metimos muchos de los trabajos que veníamos haciendo, empíricos, en un libro que tiene, digamos, que está publicado en castellano y en inglés. Está publicado en la OIT, está accesible por internet, ¿no? Se llama Una década de convertibilidad. Tiene la tapa de la bandera argentina, así como dibujada, explicada. Y entonces, después de ahí, me convertí en Mister Tipo de Cambio Real, competitivo y estable, ¿no? O sea, entonces, sí. Con Lance Taylor le puso el nombre de... Tradujo Tipo de Cambio Real, Competitivo y Estable por Stable and Competitive Real Exchange Rate, que es Square, ¿no? Que suena horrible, ¿no? Pero... Y mucha gente, digamos... Nosotros en un momento fuimos de... En el primer momento de Chávez, los 90, Chávez, el gobierno venezolano quería tener una evaluación económica. Yo tenía un consejo económico desde el exterior. Y no quería saber nada con el Fondo Monetario. Entonces le pidió a Nación Unida que mandara un grupo. Y el ministro, como Lance Taylor tenía prestigio de evaluador, de crítico de las devaluaciones, por un famoso paper de Lance coautorado con Krugman, se llama Krugman Taylor, el famoso paper, donde muestran tres efectos recesivos de la devaluación. El argentino, ¿no es cierto? El tipo de cambio, el salario real, monetario, etc. Entonces, famoso ese paper entre la gente heterodoxa, porque, bueno, acá, ¿ves? Y lo bien hecho, Krugman, ayudante de Taylor, fue alumno de Taylor, Krugman, ¿no? Y fue ayudante de Taylor en ese momento. Entonces, como tenía ese hombre, no era muy leído el ministro, ¿no? Entonces, no había leído las cosas que había hecho Taylor después. Entonces lo invitó a Taylor de asesor para que hiciéramos una evaluación no hiciéramos, para que Lance hiciera una evaluación. Y Lance lo llamó a sus economistas latinoamericanos queridos y respetados, yo y Jaime Ross. Y fuimos Jaime Ross, yo. Y Lance, de asesores, una semana, quizás fue un poco más, no me acuerdo, con una misión encabezada por Enrique Ganusa, que es un gran amigo de corazón argentino-sueco, que un poco más joven que yo, que trabajaba en la oficina del PNUD de Nueva York, que era uno de los grandes economistas destacados, y él quedó a cargo de esa misión, el más político, que era diplomático sueco, sino argentino, ¿no? Pero se había hecho sueco, él se fue en el 75 a Suecia, se quedó allá a estudiar, 4, 75, se quedó a vivir ahí y fue diplomático sueco. Está casado con sueca, tiene hijos suecos, nietos suecos, gran amigo. Y fue muchos años diplomático, fue incluso representante residente de Naciones Unidas en Chile. Y estuvo en la oficina de Nueva York muchos años, etcétera, como diplomático sueco. Entonces fuimos ahí. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que había un atraso cambiario brutal, tenían un déficit de aquella época, a fin de los 90, 5 mil millones de dólares al año, tenían que devaluar. No había otra, o sea, necesitaba devaluar. En el caso venezolano, donde el 95% de las exportaciones, si no más, eran públicas, la devaluación mejoraba al mismo tiempo las cuentas fiscales. Era un remedio que se había usado antes, pero claro, encarece la nafta, ¿no? Entre otras cosas, porque es el trade. Y todos los traders importados, etcétera, etcétera,
Y entonces, claro, cuando nosotros le sugerimos evaluar, se volvieron locos, digamos. Tuvo que salir casi rajado porque nos habían invitado para ese sábado al Congreso y no íbamos a decir lo que pensábamos en el Congreso. Éramos una misión de Naciones Unidas y salimos, nos tomamos el avión y nos rajamos porque era incómodo, ¿viste? Pero lo invitaron a Lance porque era un antidevaluador y terminó la misión de Naciones Unidas diciendo, mire, muchachos, había me acuerdo que ellos hacían el artículo cuarto, pero se negaban a publicarlo el gobierno de Chávez, ¿no? Hacían el artículo cuarto del Fondo Monetario, que el gobierno argentino también se niega a hacer, creo, ¿no? Que es que es el artículo cuarto es cada 1 o 2 años el staff del fondo hace una evaluación macroeconómica que no es obligatorio publicar, pero que está a disposición del directorio si el país en sí pide algo. Si el país va al fondo, el staff tiene una información reciente, un trabajo, digamos, más completo, no de un representante residente, de un trabajo más completo, y entonces se lo presenta al directorio si se lo pide, ¿no? Entonces, para eso se hace el artículo cuarto, no hay juicios ahí. Y había hecho un artículo cuarto que no lo habían publicado, nosotros vimos, estaba bastante bien, el artículo cuarto no decía cosas muy distintas a las que decíamos nosotros, el informe del fondo, pero ellos no les había gustado para nada y terminaron los asesores de Naciones Unidas diciéndole cosas parecidas, ¿no? Cosas parecidas. Quiero mencionar sobre el tema de sostenibilidad de deuda. Fíjense que casi toda América Latina resolvió el tema de deuda menos nosotros. Nosotros no resolvimos ni el tema de deuda ni el tema de inflación, teniendo los recursos, ¿no? De inflación ni hablemos. Después si quieren hablamos de eso. Pero en el tema de deuda, José Antonio Campo, cuando era secretario de la CEPAL, antes de ser representante residente, antes de ser subsecretario general de Naciones Unidas, fue secretario de la CEPAL varios años, una gestión muy buena de José Antonio, a la cual sucedió una gestión de Machinea, ¿no? Pero la gestión de José Antonio fue muy exitosa y José Antonio me pidió que hiciera, no pidió un modelo, sí, un artículo sobre múltiples equilibrios, equilibrios múltiples. Entonces escribí un artículo matemático que debe ser el que menos gente ha leído o mirado siquiera, que se llama Deuda externa, sostenibilidad y crecimiento, ¿no? Que es puramente matemático, ¿no? Donde defino sostenibilidad como que la relación deuda-producto tenga un máximo y después decline, o sea, tenga un máximo, ¿eh? Y no sostenible es aquella donde la relación deuda-producto es explosiva. Entonces, muestro que con mercado financiero internacional, o sea, en un contexto de apertura financiera completa, ¿no es cierto? Un modelo teórico, ¿no? De apertura financiera irrestricta, ¿no? Como tiene muchos países, digamos, hoy en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Entonces, con completo movimiento de capital, sector financiero completamente abierto. Y entonces, el momento que hay equilibrios múltiples y cómo los equilibrios dependen de cómo ve la situación de endeudamiento, de sostenibilidad, los financiadores, o sea, los que tienen los bonos, digamos, los bonos de deuda. Entonces, ¿cómo? Según la prima de riesgo país, que está determinada por las expectativas del futuro, porque la prima de riesgo país es sobre lo que se espera, ¿no? ¿No? Lo hemos hablado la vez pasada, ¿no? Cuando hablé de crisis financiera, ¿cómo se llama? La Uncover Interest Parity extendida con prima de riesgo cambiario y una prima de riesgo país para compensar los riesgos de default y los riesgos de devaluación en la medida que los agentes siempre prefieren tener, siempre tienen preferencia por moneda internacional, ¿no? Por activos externos. Entonces, y que esa tiene equilibrios múltiples. Y que un comentario sobre eso. Los PEPE que más trabajo le dan a uno, que son los modelos, que dan un laburo, son los que menos leen la gente, ¿no es cierto? O sea, es un poco paradójico, porque no escribe, por ejemplo, globalización y crisis financiera de América Latina, que no tiene ninguna ecuación, es todo
explicación, historia y texto, o sea, explicaciones literarias. Y ese tiene mucho, que es el paper más leído, amigo. O sea, por lo menos tiene más bajada de internet, ¿no? Tiene, qué sé yo, 800 y pico de citas tiene, ¿no? O sea, ese, y el modelo que le da sustento a ese paper, tiene, que es el mercado financiero de expectativas, cambio de movimiento capital, tiene muchísimos menos lectores y citas, ¿no? Lo mismo pasa con este paper, que no lo debe tener cuatro, ¿no? Se llama deuda externa, crecimiento y sostenibilidad. Y me llevó mucho trabajo, porque es un modelo, ¿viste? Que tenía que mostrar la existencia del equilibrio, no sé qué, que hay un máximo, y no, todo, y siempre es trabajoso. Y entonces ese lo lee mucha menos gente, ¿no? Y lo cita mucha menos gente. A mí que me importa, dirá, ¿no? Digo, por último, este me lo pidió Campo y me lo pagaron, pero un pedido de la CEPAL. Pero, ¿viste? No deja de ser incómodo, ¿no? No deja de ser incómodo. Bien, entonces, en los 2000, o sea, también de nuevo la deuda fue en los 2000. Hicimos, Roberto, podemos parar acá, ¿no? Claro, para preguntas. Sí, mejor, mejor. Preguntas, comentarios. Sí, pregunten, muchachos, así seguimos conversando. Yo tengo una pregunta. Chicas, o sea, que nadie. Pregunten, chicas. Vos habías hablado antes, por ejemplo, del régimen de alta inflación, ¿no? Y que como en el régimen de alta inflación, una devaluación era recesiva, recién hiciste referencia al paper famoso de Krugman y Taylor, la devaluación recesiva, o sea. Era algo característico del estructuralismo, justamente era argentino, por lo menos era la idea de la inflación, la devaluación recesiva. Después, a partir de los 90 y los 2000, como bien describiste, hay como un giro del propio Taylor, de Evans Taylor, y también tuyo, ¿no es cierto? De la devaluación. Ese yo, ¿Cómo? Yo te conté cómo fue, digamos, yo escribí ese trabajo de G24 y les gustó, ¿viste? Y lo hicimos junto con Taylor. A Taylor le hice el bocho yo en este tema, ¿no? Todavía te siguió, por eso lo convenciste. Nosotros, pero es un gran economista muy creativo, que en realidad le tendrían que dar el Nobel antes que se muera, porque merece el Nobel. Si hay alguien que merece el Nobel, es Lance, ¿no? Pero no se lo dieron a John Robinson, no se lo van a dar a Lance. No, claro. Pero perdón, volviendo a la pregunta, ¿cómo concilias eso? Un cambio de régimen macroeconómico, que ¿por qué el efecto de la devaluación es diferente? Pero partir de los 90 de lo que era antes. No, Saúl, el efecto de la devaluación no es diferente. No es diferente. Es recesivo en Argentina, no cabe duda. O devaluás y hay contracción. Hay que tratar, si uno tiene situación fiscal como para que le dé, debería acompañar una política expansiva. Pero que es inevitable cuando tenés atraso cambiario. Quiero decir, cuando nosotros, los economistas de la CEPAL y los economistas argentinos, los economistas mexicanos, como Paso, se peleaban con el fondo, ¿no? la polémica entre estructuralistas y monetaristas, que en esto básicamente la idea era que la devaluación es contagio. O sea, ¿no? O sea que pero si uno tiene un problema de falta de financiamiento, de déficit externo, y no tiene financiamiento o no quiere que su deuda crezca exponencialmente, tiene que devaluar. Tiene que poner un tipo de cambio más alto. Quiero decir, no es diferente el efecto. El tema es que lo que argumenté es que mantener un tipo de cambio competitivo en forma permanente te da competitividad internacional y acelera el crecimiento. La experiencia va desde el alto, el tipo de cambio alto que le permitió a Europa, cuando se hizo el acuerdo de Bretton Woods, se acordaron los tipos de cambio. Fue un acuerdo, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos le cedió a Europa mucha competitividad, le permitió venderle sus productos. Imagínate, es un argumento de nivel, entonces. Es un argumento de. A nivel de nivel, claro. El cambio, vos no necesitas devaluar, como yo dije siempre, si te mantenés el tipo de cambio.
el tipo de cambio, claro, ¿qué es lo que parece que Peye le está diciendo a todos? Está bien, pero lo que sí hay que agregar, que es un trabajo que escribí hace poco, que se fue, ¿no? Que dice así: crecimiento, ¿cómo se llama? Desarrollo, justicia y democracia. Creo que es una conferencia que di en Brasil, para un público muy de izquierda, ¿viste? Para los. En el estado de Belo Horizonte, el Congreso de Economía Brasileño. No les gustó. Hasta el punto no les gustó que no lo publicaron mi conferencia. No, porque yo le digo que para. No, porque si uno tiene el tipo de cambio apreciado, tienen que corregirlo. Y en eso, efectivamente, en mayor o menor medida, en mayor medida nosotros que exportamos alimentos y generamos pobreza del índice, pobreza directamente. En menor medida Chile, que no tiene prácticamente alimentos tradables en la canasta de consumo. Pero en Brasil, por ejemplo, también afecta el salario, el ingreso real de los trabajadores, el salario real, ¿no es cierto? O sea, había por la vía de los precios agrícolas, por ejemplo, igual que en Argentina, en menor cantidad, porque se come básicamente pabellón con arroz, no carne vacuna y maíz, ¿no? Pero, quiero decir, la dieta es diferente, la canasta básica es diferente, ¿no? Entonces tiene menos impacto, porque hay otros países donde tiene muy poco impacto. Pero en todos los casos tiene un impacto negativo sobre el ingreso, ¿eh? Recordad que al principio, en los 20, los socialistas argentinos estaban en contra del tipo de cambio Sí, alto porque claro. encarecía los consumos. Dice, claro, y se favorece a la renta agraria y es verdad, y es Roberto, tengo dos verdad. preguntas. Tengo dos No, pero preguntas. déjame poner el Ah, otro. está bien, está Bueno, bien, los está bien. países asiáticos. Los Está bien. países del este de Asia, ese es un buen ejemplo. Siempre mantuvieron tipo. Ahí tuvimos siempre una gran polémica con Alice Amsden, una gran economista fallecida hace unos años, bastante, era profesora de MIT, no de economía, era profesora de un departamento de historia económica, algo así, no de. Muy importante. Y había escrito varios libros básicamente sobre Corea, ¿no? Y después se extendió a otros países, ¿viste, Alice? ¿No? Bien conocida en la facultad, ¿no? Los textos de ella. Y ella siempre decía, ustedes siempre los macroeconomistas con el tema. Y digo, mirá, le digo, Ali siempre decía, no se discutía eso en Corea, porque en Corea siempre tuvieron el tipo de cambio competitivo. Entonces no había el tema de evaluación, porque vos no tenés problema de evaluación cuando vos tenés sistemáticamente un tipo de cambio competitivo. Hablando de eso, de los trabajos, hicimos con Rapetti un trabajo que nos pidió justamente José Antonio Campo y ¿cómo se llama? Jaime Ross, que editaron un libro para un Oxford, Oxford, no sé qué, sobre esos libros de sobre esos textos de Oxford con colección de artículos sobre un tema determinado. No me acuerdo cómo se llama bueno, hicimos un trabajo sobre la historia de los regímenes cambiarios en América Latina. Es un trabajo que hicimos con Rapetti cuando Rapetti estaba haciendo el doctorado en Amherst. Lo hicimos por internet, o sea, lo escribimos juntos por internet. Íbamos intercambiando todo, y como quedó un trabajo muy largo, cuando lo publicamos aparte, hicimos una versión más breve para el artículo, para ese Oxford Handbook sobre tal tema, ¿no? Esos Oxford Handbooks. Este es Oxford Handbook sobre Latinoamérica, Latinoamérica Economic, creo que se llama el libro. Y está nuestro artículo sobre la historia de las políticas cambiarias en América Latina, que lo hicimos con Martín Rapetti. Y ahí mostramos, digamos, que el mejor periodo de crecimiento de América, entre otras cosas, entre otros argumentos, es el momento en que se abandonó el tipo de cambio fijo, el régimen de tipo de cambio fijo, negociando con el fondo, y entre el 64, 65, como dije, creo que lo comenté la vez pasada, entre el 64, 65, Chile, Argentina primero, y el 73, 74, que más coincide con el inicio de la globalización financiera de América Latina, ¿no? Con los primeros ingresos de capital privado y los primeros episodios de liberalización, que ahí justamente en el paper ese hablo de eso, del proceso de globalización financiera como un proceso en dos dimensiones,
una fáctica, digamos, flujo de capital, y otra normativa, como van cambiando las legislaciones, etcétera. Cuando no había estos flujos de capital, entonces la política cambiaria no tenía más remedio que mantener. Bueno, y ahí metamos las mini evaluaciones, ¿no? En América Latina, la indexación, the backward looking indexation, como se llama. Y es el mejor periodo de Brasil, Argentina, Chile y Colombia que tuvimos esos 10 años para algunos países. En el caso de Brasil fue el milagro brasileño. ¿Qué te parece? Esa política cambiaria dio lugar al milagro. También dio lugar a una gran aceleración cuando vino el shock petrolero. Bueno, sabemos que esos son los problemas de indexación, ¿no? O sea, hay un problema para mantener un tipo de cambio real indexado. Bueno, y ahora este gobierno que tenemos ahora, había empezado con la idea, no, no, el tipo de cambio, sí, lo indexamos, y el Banco Central venía indexando, pero en ese paper que digo que hablé en Brasil, también ahora hay más claridad sobre el efecto político de atrasar el tipo de cambio. O sea, los políticos aprendieron que atrasar el tipo de cambio a corto plazo es expansivo y mejora el ingreso de los trabajadores y otros, o sea, ingresos bajos, particularmente en Argentina. Y de paso, jode la renta agraria, particularmente en Argentina. Entonces, es un buen mecanismo para ganar elecciones, ¿eh? Entonces, atrasamos el tipo de cambio, lo que viene después, diría un político, diría, pero Frenkel, ¿qué te importa lo que viene después si perdemos las elecciones? Hay que ganar las elecciones. Para ganar las elecciones conviene atrasar el tipo de cambio. Y bueno, atrasemos el tipo de cambio. Porque después, si no, no somos gobierno. Y para un político no hay nada más importante que o ganar el gobierno o seguir siendo gobierno. Entonces, Roberto, eso tengo, es un problema de política económica, perdona, de economía política. tengo tres Hay una preguntas. pregunta que me hizo alguien que no lo puedo terminar de leer. Le quiero Sí, decir a esa persona. te leo yo las Ah, preguntas. démela. La primera es de Javier Mesina. Dale, diga. Dice, profesor Frenkel, pasadas casi 4 décadas del lanzamiento del Plan Austral, ¿considera que fue un error no haber prohibido la indexación? No, no, vea. La indexación, llevábamos, la inflación alta empezó en el 80 y en el 76, ¿no es cierto? Llevamos 15 años de alta inflación. 15 años. A lo largo de esos 15 años, 15 años, entre el 76 y el 85, son, a ver, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto era? 75, 85 más todavía, ¿no? Sí, creo que eran 15 años, ¿sí? 19, A ver, ¿verdad? no sé, a ver si se da cuenta de 15 años, 75, 85. Y se fue adaptando, acortando los contratos, pero hasta que la gente consideraba normal que el garaje se ajustara todos los meses, que el alquiler se ajustaba todos los meses, que los salarios se ajustaran todos los meses y que los precios cambiaran todos los días. O sea, era algo muy. Es un mecanismo de creciente conflictivo, porque creciente coordinación entre los agentes es un contrato social que se hace implícito muchas veces. Y que va a decir, claro, un trabajador no va a aceptar una indexación mensual de los alquileres si su salario se ajusta una vez por año. Entonces, bueno, se van sincronizando los contratos a los dos lados, lo mismo los cambios de precio. Si yo voy a comprar una heladera y me doy un mes para buscar un nuevo precio, quizá ahora pueda conseguir al mes que esa heladera que me ofrecieron esté el mismo precio. Es imposible cuando tenés 30% de inflación mensual. Los precios cambian muy rápido. O sea, el contrato implícito de que vos preguntás cuánto vale esta heladera y el tipo te lo dice, pues había un momento que te lo dice si te la llevas ahora. No sé cuánto vale mañana, ¿no? Ahora un poco estamos en una cosa ahí. Quiero decir, también las decisiones de precio y cuánto duran también está sincronizado con esos contratos más formales, ¿no es cierto? Aunque no haya un contrato formal. Y muchas cosas, muchas transacciones son transacciones entre empresas de insumos, unas empresas producen insumos de otras, y ahí los contratos son más formales, no es el contrato de cuando voy a preguntar el precio de la heladera, donde soy un tipo que pasa por la.
quiero decir, es muy difícil, eso vamos a decir, esa sincronización en el corto es lo que permitió hacer el tramo. Porque si uno tiene periodos de indexación más largos y desincronizados, es muy difícil hacer un plan de shock. En la década del 90 no es recomendable, especialmente si lo tenés. Y eso en esas condiciones la tenés porque seguramente no tenés una altísima inflación. Tenés inflación de 40, 50, 30, ¿no? Por eso tenés todavía contratos más largos. Entonces, la posibilidad de hacer un shock y parar instantáneamente la inflación dependía mucho de que los contratos eran muy cortos y muy sincrónicos. Brasil, por ejemplo, cuando hizo el plan cruzado, que fue prácticamente inmediatamente después del plan Austral, a pocos meses, Alfonsín se juntó con Sarney para lanzar el Mercosur y le dijo, oiga, Sarney, le dijo, mira que también se ganan elecciones con esto, ¿eh? Y ahí se terminó de convencer Sarney. Y la gente de Campinas y la Católica de Río le armaron esta. Pero fíjate, el plan real, en esa época los contratos salariales brasileños eran semestrales. La dictadura legislaba sobre esto, ¿no? Y desincronizado. ¿De qué pasó? Cuando se hizo el plan real, había gente que todavía no había ajustado y había que subir el salario. Y había otros que ya habían ajustado hace poco y por lo tanto deberían esperar 6 meses de inflación para tener un salario medio. Pero resulta que se lanza el plan en el medio y de congelamiento salarial y de precios. Pero entonces, ¿qué pasó? A los que subieron el salario se lo subieron. Y a los que debía bajarlo no se lo bajaron. No se lo pudieron bajar. Entonces, de entrada dio un aumento del salario real que no era lo que se buscaba. ¿Me entienden? Entonces, después, en los años después, cuando José Antonio Campo era ministro de Hacienda de Colombia, nos contrató a Jaime Ross y a mí para que hiciéramos una evaluación de si valía la pena, si convenía o no, aconsejar al gobierno colombiano sobre la posibilidad de hacer un plan de estabilización de shock, un plan austral, algo así, pero un plan de shock en Colombia. Y estuvimos Jaime Ross y yo trabajando 15 días allá, hablando con empresarios, entre paréntesis, mirá lo que es José Antonio, qué tipo genial, nunca nos dijo lo que él quería. Nunca dijo, a mí me gustaría o no me gustaría hacer el plan, o le tengo nada. Nunca nos contrató, dijo, dígame qué. Le dijimos, no lo hagan, no nos conviene, es arriesgado. Y efectivamente, Colombia hizo, paralelo con Chile, un plan gradual de desinflación que le lleva muchos años, pero hay que ser persistente a través de varios gobiernos, digamos, ¿no? Porque tanto en Chile como en Colombia, bajar la inflación de 30, 40, 30, más o menos, por ciento, menos de lo que tenemos ahora nosotros, le llevó varios años, lleva varios años de disciplina, esto justamente para no tener que atrasar el tipo de cambio y para ir sincronizando los precios, salarios, etcétera, sin producir grandes cambios que produzcan redistribuciones indeseadas de ingresos, ¿no? Que es lo que te produce en realidad cuando tenés los contratos más largos y desincronizados. O sea, no hubiera tenido mucho sentido prohibir la indexación. Para empezar, no sabíamos que iba a dar un Claro. tirón de demanda tan importante y que los PRECs iban a ser líderes de una nueva inflación, diferente a la que teníamos, pero indexada. ¿No? Roberto, tengo Y cuatro preguntas prueba, más. déjame. Por eso es Clarísimo. la idea de un régimen de alta inflación. Es una adaptación de la economía a la inflación. Y es muy difícil sacarlo de ahí. O sea, ¿me entiendes? Es muy difícil. El plan de convertibilidad hizo bien, está bien, prohibió la inflación. Déjame decirle que yo tuve que ver con cuando el gobierno de Duhalde derogó la ley de convertibilidad. Yo tuve una reunión con el gabinete, con Duhalde y dos ministros, y le sugerí dejar la prohibición de indexación, porque iba a favorecer que la inflación no se aceleraba después. Y lo dejaron, la ley de convertibilidad fue derogada. Yo creo que hasta hoy Y sigue prohibido. sigue prohibido los contratos indexados, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón, sí. No, Quiero hay cuatro decir, preguntas. Sí, hay cuatro preguntas más, por eso quería para que todos tengan la oportunidad de después contestar la pregunta, sí, ¿no? adelante, adelante. Hay una de Jorge Robio. Vea, mi amigo Robio, que yo acá lo Ahí veo. está, Saludos, Jorge viene Robio. siempre al seminario. Dice, ¿están los planes de Roberto Frenkel escribir un libro sobre macro en el que vuelque una síntesis de sus aportes o su visión de la macro?
Bueno, si alguien me lo financia, tío, espero ofertas. Espero ofertas. La base podría ser esta charla, ¿no es cierto? Ya tengo un montón de material. O sea, podría ser una compilación de tus trabajos en un libro. Sí, pero, querido, como dije, muchas veces dije, hablar puedo hablar gratis, pero escribir no. Escribir es mucho trabajo. Bueno, la compilación. Me pasé 50 años escribiendo, ¿viste? Me pasé 50 años con él. No, por yo eso. Digo, yo tengo, mirá, tengo esta casa, tengo una camioneta, tengo unos ahorros, qué sé yo, y todo está hecho con horas culosilla. Yo todo lo mido en horas culo silla. Me he pasado con el culo de la silla escribiendo papers durante muchos años. Entonces, necesito un fuerte incentivo yo para encarar de nuevo una tarea de sentar el culo en la silla para escribir un paper de este tipo, además. Pero me encantaría hacerlo, digamos, si tuviera ganas. Se entiende. Bien, otra pregunta. Bueno, hay una pregunta de Alfredo Sklarek que dice, tengo una pregunta. Alfredo, ¿cómo estás, Alfredo? Alfredo. Sí, muy bien. Gracias, Roberto, por la charla. Interesantísimo, y ojalá que se te vaya esa idea de que no querés laburar sin plata. ¿Eh? Bueno. Qué tonto, ¿no? No, mi pregunta, para hacerla corta. Vos dijiste que el error, digamos, que vos veías del plan austral era, bueno, que no habían tenido en cuenta este tema de que iba a ser expansivo. Ahora, yo tengo una pregunta respecto a la tasa de interés, ¿no? Mi idea un poco es que digamos, una tasa de interés demasiado baja te lleva a una corrida cambiaria, porque nadie quiere estar invertido en pesos, todo el mundo quiere comprar dólares porque perdés plata, ¿no? Ahora, eso es, lo sabemos todos, ¿no? Y después también está el tema de la tasa de interés en cómo afecta la inversión, pero saquemos eso, vamos a lo más financiero. Ahora, yendo justamente a lo financiero, lo que yo estoy pensando, que digamos, espero poder escribir algo en breve, digamos, tener un poco más de tiempo y alguien que me financie, ¿no? Nada, esto lo voy a hacer, bueno, pero... Si uno pone, digamos, así como pones, si pones muy baja la tasa, se te van a ir al dólar. También si uno pone la tasa muy alta, eso significa que, pensando que un inversor tiene un portafolio de dólares y de pesos, si la tasa en pesos es muy alta y que termina siendo de que la tasa de esa tasa, digamos, midiéndola en dólares, es alta, tu liquidez en pesos empieza a aumentar respecto a tu portafolio, lo que tenés invertido en dólares, ¿no? Entonces, a la larga, te vas a empezar a querer rebalancear tu portafolio y vas a querer ir con esos pesos, vas a querer ir comprando dólares. Entonces, a la larga, también te va a generar una depreciación del tipo de cambio. O sea, una tasa de interés muy baja es problemática, pero una tasa de interés demasiado alta también es problemática, ¿no? Y encima, en situaciones como la que vivimos de tanta incertidumbre, como no solo, no todo es, no es que, digamos, yo voy a exigir una tasa de interés, no solamente, no que equipare la expectativa de devaluación, sino la expectativa de devaluación más el riesgo, porque si no, para eso me quedo en dólares nada más. Entonces, tenés que poner una tasa de interés en pesos más alta que las expectativas de depreciación. Pero eso, o sea, es como que un... Y no estoy pensando en mecanismo... Está relacionado con lo que dicen los monetaristas del déficit cuasi fiscal, pero no va por ahí, digamos. Va justamente por el canal del dólar, ¿no? Bueno, quería saber bueno, esto, cómo evaluás eso, ¿no? Yo, mi forma de pensar el mercado financiero y la relación entre el mercado financiero doméstico y el mercado financiero internacional es un modelo de portafolio, dobineado. Con la idea del uncover interest parity ampliada, que ya dije, ya la mencioné varias veces, digamos. Ahí hay una tasa de equilibrio del portafolio.
se supone que en ese modelo, digamos, que uno piensa así, que los flujos de capital, para un lado o para el otro, compra de dólares, como le llamábamos nosotros, la salida de capitales, y la venta de dólares, la entrada, medio rústico, ¿no? Pero tiene un tipo de cambio equilibrio, digamos, donde se supone que el portafolio es indiferente, ¿no es cierto? No hay por qué cambiar portafolio, no hay flujo, digamos, concepto, digamos, teórico nomás, porque siempre estamos moviendo, como decía Joan Robinson, de un desequilibrio a otro, digamos, y esa es la idea, esa es la dinámica de la economía. Entonces, esta tasa de interés de equilibrio es igual a la expectativa de devaluación más la prima de riesgo país, que se mide por los bonos soberanos. Yo escribí por qué, porque la idea es sencilla, es decir, si el gobierno no paga, mal va a poder pagar el sector privado, entonces el soberano es el menor riesgo de una economía, para el exterior, es la deuda soberana de menor riesgo, y por lo tanto esa le pone el piso a las otras, el riesgo soberano y el riesgo cambiario, a la cual en la Argentina, donde ya hubo expropiación de activos en los bancos, habría que agregar el riesgo de que me caben en el banco, digamos, porque aunque ahora es menor, la gente deja los depósitos, hay gente que saca los depósitos en dólares porque tiene miedo que no se te devuelva, más allá de la tasa, y esa es una prima de riesgo, ¿no es cierto? Pero dejemos esa de lado porque nunca la pusimos, ya sería infernal. Pero, entonces, ¿cuánto es la prima de riesgo cambiario hoy en la Argentina? El riesgo soberano, 17-18% anual, ¿no es cierto? Que es lo que rinden los bonos soberanos que tengo recientemente un vencimiento de capital en los próximos 3 años. Mirá que hay desconfianza, ¿eh? 17. Más la prima de riesgo cambiario. ¿Y cuánto es la prima de riesgo cambiario? Igual tasa de interés, ¿cuánto te tienen que pagar en pesos para que no te quedes en dólares? Digamos 4 más, digo, ¿te gusta? 21, por decir algo, ¿no? 4, debe ser más alto. Pero se puede medir también. Hay cómo medirla. Digamos, la otra se mide más fácil. Y la expectativa de devaluación. Si vos ves que el gobierno está indexando el tipo de cambio, como se venía haciendo, la expectativa de devaluación es igual a la expectativa de inflación, porque la inflación internacional hoy es cero prácticamente, ¿no? Despreciable comparada con la que tenemos nosotros. Entonces vos tendrías que tener una tasa de interés real de 20 y pico%. Imposible, ¿no es cierto? Tener una tasa de interés real de 25% y, o sea, lo que hay que pagarle al ahorrista, ¿no? 20 arriba de la inflación. Vos tendrías que tener, si la inflación esperada es 40, por ejemplo, 45, 65, 70 de tasa, ¿cierto? Entonces ahí tenés un problema. Pero no tenés cómo financiarte al fisco porque te arma un problema de endeudante explosivo. Entonces hay que bajar la prima de riesgo. ¿No es cierto? Quiero decir, cuando tenés una situación como la Argentina, no hay salida más que buscar formas de reducir los riesgos. Por ejemplo, firmar un acuerdo con el fondo, para empezar. Esos son equilibrios múltiples, ¿ves? Ahí tenés un caso, digamos. Uno podría imaginar eventos. No voy a dar ningún ejemplo para donde de repente eso hace bajar la prima de riesgo. Por ejemplo, descubrimos una mina de oro importantísima en La Rioja, como una vez dije, y se enojó un menemista. Descubrimos una mina de oro en La Rioja. Bueno, si hay mucho oro, está probado. Se pensó que Vaca Muerta tenía ese efecto, pero después de los piquetes de Neuquén se ve que es muy fácil impedir que la riqueza de Vaca Muerta se explote, ¿no? Además bajo el precio del petróleo, ¿no? Siendo irónico, ¿no? Pero quiero decir, esa, Alfredo, digamos, es la dura vida. La vida es así. Así como tenemos pandemia, tenemos la uncovered interest parity. Y con los riesgos, ¿no es cierto? Le voy a poner un ejemplo distante, digamos, para no poner el ejemplo argentino y que no desmiten a nadie. Chávez, en un momento, el gobierno de Chávez no tenía ningún problema de solvencia externa. ¿Qué problema de solvencia externa podría tener Chávez? Digamos, que podía tener el gobierno chavista. No tenía ningún problema de solvencia externa porque exportaba petróleo, el precio del petróleo estaba altísimo y Venezuela servía su deuda tranquilamente, continuamente, sin ningún problema. Tenía una alta prima de riesgo. Lo que algunos llaman prima de riesgo política. O sea, viste, los researchers dice que hay un riesgo que en realidad no se explica por los fundamentales, se explica por otra cosa. ¿Cuál era para mí lo que explicaba la prima de riesgo? Que Chávez era impredecible.
Claro. Y si aunque no necesitara de repente desvoltear la deuda externa, capaz que la desvolteaba por razones políticas, que él tenía, quién sabe. ¿No te suena algo conocido? ¿Eh? Claro. ¿No? ¿No suena conocido? Quiero decir, nosotros tenemos una prima de riesgo política, evidentemente, porque este país, cualquiera lee el balance de pago y sabe que tenemos una posición internacional positiva. ¿O te crees que la gente de los fondos de inversión no sabe que la guita la tiene en dólares, la tiene los argentinos encanutada? Todo el mundo sabe que tenemos lo que llamaría la John Hubbard generosamente un problema de coordinación, un grave problema de coordinación. Y venimos arrastrando este problema de coordinación hace muchos años, hasta que la gente tiene la idea que Argentina nunca va a resolver ese problema de coordinación y nos cobran 17% de prima de riesgo. Bonos que están recientemente reestructurados, rinden, qué sé yo, 20%. No puede ser. Bueno, no hay cómo sacarle el culo a esa jeringa. Digamos, es así la economía argentina. Digo, esto es parte de la economía argentina. A Keynes lo criticaban. ¿Viste qué interés? Vamos a decir, la parte objetiva. Keynes decía que la tasa de interés, el determinante de la tasa de interés corta la expectativa de la tasa de interés de largo, ¿no? Entonces decía, tiene una teoría de la tasa de interés donde está colgada de los cordones sus propias botas. Claro, depende de las expectativas. Y las expectativas son el futuro, y el futuro está en nuestra cabeza, no en ninguna tabla. Por ejemplo, tipo de cambio, depende del tipo de cambio esperado. No hay cómo eludir eso. O sea, el tipo de cambio es el tipo de... Lance, que es un brillante matemático, hizo un modelo ISDM de dos países, donde muestra que podés tener toda la condición de equilibrio comercial y qué sé yo, sin necesidad de especificar el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio? El que la gente espera descontado por la tasa de interés, digamos. ¿Y cuál es el que espera? Depende de las expectativas. Y hace así. Eso es el gran aporte de nuestro maestro, ¿verdad, Keynes? Esa es la idea básica, esa es la idea básica en Keynes. O sea, la presente depende de las expectativas del futuro. Y eso no tenemos como... Y de la confianza, que es una forma de decir, va a pasar esto a favor o va a pasar esto en contra. Hay que decir confianza. ¿No? ¿Se entiende? Digo, si no hay cómo eludir este tema. Roberto, tengo y hay un determinante... Ejemplo, Japón tiene 220% de deuda pública sobre el producto y paga una tasa de interés ínfima. Incluso estuvo buscando tasas de interés negativas para tratar de reactivar. Está tratando de tener inflación, ¿no? ¿Por qué? La deuda pública japonesa la tienen los japoneses. No salen corriendo a comprar dólares. Tienen la deuda, tienen confianza que se la van a pagar. Y qué sé. Entonces, ¿cuál es la prima de riesgo japonesa? Zero. ¿No? Es más, negativa, porque como en Europa, qué sé yo. No puedes eludir ese tema. Es así. Roberto, tengo dos preguntas más. Una de Propato y otra de Ariel Mazzini. Juan Carlos Propato pregunta, bueno, primero dice, muchas gracias Roberto, ¿cuál es tu apreciación sobre las nuevas restricciones que imponen los cambios estructurales en Argentina ocurridos en este siglo y los problemas institucionales que se profundizan? Dentro de los primeros, por ejemplo, el crecimiento del empleo del gobierno, jubilaciones, plena de asistencia social, subvenciones, impacto en recursos no renovables por política de precios, incremento de presión tributaria. Y yo termino la pregunta. Y en los segundos, un permanente y progresivo cambio en la regla de juego y eventualmente de seguridad jurídica. Bueno, yo te recomendé irte a vacunar a Miami. Quedarte ahí si tienes ganas. No, yo a lo largo de estos 50 años de dedicarme a la economía argentina y latinoamericana, uno va aumentando en amargura, ¿no es cierto? O sea, lo ve cada vez con un poco más de dolor, si se quiere, ¿no es cierto? Porque cada vez resulta más difícil frente a estos temas, ¿no es cierto? Pero hay dos puntos, yo creo que en la historia económica argentina hay dos momentos cruciales, digamos, ¿no? Uno es el momento donde nos insertamos en la globalización financiera con una apertura irrestricta con motivos antiinflacionarios. Mal de entrada. Nosotros abrimos la economía, los flujos de capital,
cuando era un experimento, por consejo de los Chicago Boys, para parar la inflación con el atraso cambiario. O sea, ahí crucial. Y construir una deuda externa. Había 15% de producto de deuda externa en el 76, ¿no? 15% de producto, nada. Y con organismos internacionales, porque no había flujo de capital privado. Bien. El otro momento es la convertibilidad. En la convertibilidad construimos la pobreza. Cuando hicimos el Plan Austral, había pobre en Argentina, había muy pocos pobres. El producto había caído, producto per cápita Argentina entre el principio de la década del 80, finales del 80, cayó 25% el PBI per cápita. Y todos nos empobrecimos, particularmente los trabajadores, pero así todo, había un índice de pobreza bajo. La pobreza nació con la apertura con atraso cambiario. Nosotros hicimos la experiencia más larga de apertura con fuerte atraso cambiario. Todo eso lo estudié con mucho cuidado justamente durante el periodo ese. ¿Quiénes eran los desempleados? La industria desarticulada. Destruimos la industria, lo que había. En lugar de ayudar, promoviendo exportaciones, trayendo tecnología, en fin, con todo lo que se puede hacer con un tipo de cambio real alto, como hicieron los coreanos, como hicieron otros, ¿no es cierto? Con un tipo de cambio real alto tenés mucho margen para hacer políticas industriales, políticas financieras, o sea, con un tipo de cambio. No hay, como yo le decía a Alice Andrew, no hay política industrial, ni financiera, ni promoción de exportaciones que compense una apreciación cambiaria importante y persistente como la de Argentina. Entonces, ¿quiénes eran los desempleados que se empezaron a producirse desde el 92, en plena expansión todavía del producto? ¿Quiénes eran? Jefes, hombres, jefes de hogar. La gente de la industria, que pasaba de trabajar en la industria a atender un garaje o trabajar un taxi. En cambio, el empleo femenino no le fue tan mal, porque al empleo de servicio no le fue tan mal. Y generamos el desempleo, y el desempleo fue la madre de la pobreza, como mostramos en el libro ese, ¿no? Ese libro muestra eso, el libro Una década de convertibilidad. Y de ahí no salimos más. Podríamos haber salido de ese tema después con la macro y haber derrotado. ¿Cuál fue el beneficio de la convertibilidad? Terminar con la inflación. Terminó con la inflación, terminó con la indexación. Como dije la vez pasada, la devaluación del 2002 no dio inflación. En mediados de junio, junio del 2003, había cero de inflación, incluso hubo dos meses de inflación, como le expliqué. No estaban truchando datos todavía. El truchaje empezó en el 2007. ¿No es cierto? Entonces, hay una nueva inflación. ¿En qué consistió la inflación? ¿Cuál fue la madre de esa inflación? Un aumento de los salarios sistemáticamente mayor que la inflación pasada y el aumento de la productividad. Eso tiene que dar aceleración inflacionaria inevitablemente. Cuando se fue redrado, le agregamos, empezamos con el atraso cambiario, otra vez. Entonces, atraso cambiario no hubo, digamos, fuerte, importante, hasta que lo echaron redrado y Mercedes Marcó del Pont tomó el Banco Central y en dos años devaluó, 20% con una inflación de 52%, ¿no? Y un aumento de salario de 65% los siguientes dos años. Y después seguimos en la misma, un año sí, otro año no, otro año... y ahora volvemos a lo mismo. Ay, ¿qué vas a hacer? Digamos, adelante, perdón. Otra pregunta, Daniel Massini. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores, si es que los considera necesarios, en caso de sostener un tipo de cambio real alto? Pues, ¿compensadores de qué? No tiene compensadores. Que el cambio real, supongo, ¿no? Ariel, ¿querés explicarlo? Ariel. Hola, sí. La pregunta es, bueno, si el tipo de cambio real alto afecta a los sectores de menores ingresos, ¿cuáles serían los mecanismos para compensar, si es que los considera necesario, para compensar ese efecto? En esta discusión que hay a veces, si es necesario retenciones o algún tipo de subsidio para la compra de alimentos, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar... depende de las circunstancias, no puede contestar esto en general, digamos. Con una situación fiscal como la que tenemos nosotros, es muy difícil recomendar nada más. No sé si se entiende.
Depende de la constelación macroeconómica y financiera que tenés en el momento en que se devalúa. Y devalúa en relación a los salarios, ¿no es cierto? Quiero decir, no es una cosa que se pueda uno... Vamos, por ejemplo, a ver, y depende también de cuán importantes son los lazos que ligan el tipo de cambio con los precios de los alimentos, que es el principal mecanismo que nos genera pobreza en la Argentina, ¿no? Uruguay, hace muchos años, eliminó la distribución de carne por media res y separa la carne de exportación, que son los cortes traseros, ¿no es cierto? ¿Traseros serán o los delanteros? No me acuerdo. Debe ser, son los traseros, creo, ¿no? De los cortes delanteros, que son carnes que no se exportan de menor calidad en el mercado internacional, no de menor calidad para comerla nosotros, digamos, de menor calidad en el mercado internacional. Entonces, cuando si Uruguay devalúa, lo que aumenta de precios son los cortes exportables. Vos podés comerte un bife de corte exportable en Uruguay, ¿no es cierto? Lo pagás al precio internacional, al tipo de cambio de vigente. No así los cortes no exportables, que se convierten en non-tradable. Y entonces a esos no los impacta. Además. Ahora, recién ahora, en Argentina, se va a intentar, porque nosotros tenemos un país grande, Uruguay es más fácil de hacer eso, porque es un país chiquito, tanto en población como geográfica, entonces hay menos mataderos y más facilidad de contratar. Acá tenemos mataderos por todos lados y va a ser más difícil, digamos, controlar eso. Pero ahí tenés un ejemplo donde se reduce el mecanismo de transmisión del tipo de cambio devaluado a los precios de los alimentos que te generan aumento del precio de la canasta básica alimentaria, que es lo que aumenta y hace más difícil la vida de la gente, aumenta la pobreza, ¿verdad? Y mecanismo de, digamos, y supongo que cosas de este tipo. Y si tenés condiciones fiscales y todo, obviamente, ayudar a los más pobres en condiciones en que hay que hacer un ajuste cambiario porque hay que arreglar el tema de balance de pago. Sí. Pero inevitablemente, una devaluación implica, para los que consumen tradables, y en el caso nuestro tenemos mucho consumo de tradables por parte de los trabajadores, de los más pobres, porque consumimos, exportamos alimentos, entonces implica en todos los casos un cierto sacrificio. Pero que está compensado porque si después la tasa de crecimiento se acelera, que esa es la idea del tipo de cambio real más competitivo, que tenga tasa de crecimiento más alto, la productividad del trabajo aumenta y por lo tanto el salario real puede aumentar al ritmo aumenta la productividad sin producir inflación. Esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es que hay un momento... Por eso que no hay que atrasar el tipo de cambio. Hay un momento donde el efecto de la devaluación es inevitable. O puede ser compensado si hay lugar, margen para compensación. Pero después, si el tipo de cambio efectivamente acelera el crecimiento, eso aumenta el bienestar, ¿cierto? Porque aumenta el salario real junto con la productividad sin producir inflación, por el lado del costo laboral. ¿Se entendió eso, no? Yo digo que es algo... Perfecto, sí. Gracias, Ariel. No, gracias a usted. ¿Otra pregunta? No tengo más preguntas acá. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que... No voy a empezar otro tema ahora a unos minutos de la finalización, ¿no? Este termina a las 7, ¿no? Sí, a las 7 terminamos. Hacete una pregunta a vos, Alfredo, que... Yo puedo, no, porque vos me hablaste de lo que yo te estaba diciendo era más bien el ejemplo de que se dio en creo que estaba San Leris, ¿no? Que puso la tasa de interés al 80%. O sea, vos me hablaste de que tenés que tener una tasa de interés lo suficientemente alta para que quiera estar en pesos, digamos, ¿no? Yo lo que y eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que si pones una tasa demasiado alta, también es problemática. La tasa demasiado alta, ¿qué quiere decir?
que te genere un cuasi fiscal del Banco Central. Sí, pero yo no lo estoy pensando en términos de cuasi fiscal, yo lo estoy pensando, ese es el mecanismo que te va a decir tus amigos del SEMA, pero con los que decías que te peleabas la otra vez, digamos. No, pero que yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que estoy pensando en un mecanismo que va del dólar, ¿no? Entonces, pones una tasa de interés en pesos, suponente del 80%, y eso que está haciendo, que, y supongamos que hay una depreciación, no sé, 40%, significa que estás teniendo un rendimiento del 40% en dólares, pero con tu inversión en pesos, ¿no? Y lo que significa es que, de cierto modo, está aumentando el valor en dólares de tu liquidez en pesos, de tu inversión en pesos. Entonces, a la larga, eso va a hacer de que vos parte de esos pesos los quieras ir transfiriendo a dólares. Entonces, mi pregunta era, ¿eso no puede...? Sí, perdón. No, está bien. Digo, si vos tenés una tasa de interés muy alta, la deuda pública crece más rápido que el producto y tenés un problema de posibilidad. Una tasa de interés, como decís, muy alta no puede estar permanente. Pero a veces hace falta una tasa muy alta en circunstancias donde hay que desalentar una corrida cambiaria. Por ejemplo, en el 2002 estuvo bien poner una tasa de 140%, o algo así que pusimos, ¿no? Que puso la economía. ¿Por qué? Porque había habido una violenta corrida cambiaria y vos tenías que buscar. Entonces nosotros, yo estaba director de Banco Provincia, y no hacía más que mandarle carta a Todesca, que era viceministro, Ricardo Gutiérrez, que era el presidente de Banco, y yo, digamos, diciéndole, por favor, saquen un instrumento en pesos y paguen una tasa alta para tener algún instrumento, porque los políticos argentinos, reunidos en el Congreso de la República, habían defaulteado toda la deuda, incluyendo la deuda pública en pesos, y no había ningún instrumento. Entonces sacábamos las LEBACs, y ahí salieron las letras del Banco Central, porque no había más instrumentos fiscales, no había con qué pagarle a la gente algo, porque habían sido recientemente defaulteados todos los instrumentos financieros. Entonces, se crearon las LEBACs y se pusieron una tasa de ciento no sé cuánto por ciento cuando el tipo de cambio venía creciendo de 1 a 4 a 3,50, digamos, en 6 meses. Entonces, se puso una tasa altísima que obviamente no era sostenible permanentemente. Pero eso pasa siempre. Por ejemplo, en Inglaterra también, cuando fue la corrida, ¿cuándo fue? 92, ¿no? ¿Cuándo fue la devaluación inglesa contra la corrida? Sí, por eso. No me acuerdo la fecha. También. En ese momento tenés que poner una tasa muy alta para que los más codiciosos por lo menos se te queden en pesos, ¿eh? Porque ya la codicia le gana al miedo, ¿cierto? Pero bueno, pero eso no podés tenerla permanentemente. Como tampoco podemos tener una tasa de interés ahora de equilibrio con la prima de riesgo país que tenemos. Obvio, tenés razón, Alfredo. Lo que hay que hacer es bajar la prima de riesgo. Digo, tratar, ¿no? Aparece una pregunta. Aparece una pregunta más. Diga. Dale. Mara Salomón, gentileza de Diego que lo vio en YouTube. Dice: ¿podemos pensar la tasa de interés como una herramienta útil en una economía sujeta a niveles altos de inflación, con una moneda que ha perdido la función de reserva de valor? Sirve de referencia y aclara. Pienso en el manejo de la tasa de política monetaria entre 2018 y 2019, con fuertes subas. Y el contraste con una tasa fija en 38% actual. Gracias, un gusto compartir esta charla con ustedes. Sí, es una pregunta importante. Por lo siguiente, yo creo que hoy a esta altura del partido no tenemos soberanía monetaria y yo creo que tenemos que ir a un bimonetarismo. Como tuvo Uruguay, como tuvo Perú, como tiene Uruguay. No digo que sea lo mismo, digamos. Pero yo creo que tenemos que darle liquidez a los dólares que están encanutados y permitir que una parte del mercado funcione en dólares, porque es lo que la gente está pidiendo desesperadamente. Y tenemos el financiamiento para hacerlo, porque tenemos 200 mil millones de dólares guardados. Entonces hay que sacarse de encima,
prejuicios ideológicos y tratar de que los pobres mejoren por la vida, hacer funcionar una economía como debe funcionar. ¿Cómo está funcionando ahora? No sé. Tengo otra pregunta. Sí. De Javier Mesina. Profesor Frenkel, sí, sobre el hecho que menciona que exportamos lo que comemos, algunos contrarios a ese planteo señalan que, en caso de nuestra principal exportación, la soja, no forma parte de nuestra dieta. E incluso otras commodities como el trigo inciden poco. Bueno, ya te das una idea, ¿no? Creo que ya la querés contestar, aparte, sí, sí, sí. Son el 58. Sí, la contesto rápidamente. Hay un paper que hicimos que se llama la inflación argentina en los años 2000. Y como expliqué, como lo hicimos con datos privados, la inflación no ha tenido mucha lectura ni cita. O sea, lectura sí, capaz que sí, pero no cita, ¿no? Pero la inflación argentina en los años 2000 muestra, no es el mecanismo, no es lo que exportamos, lo que comemos. Exportamos productos que tienen renta de la tierra. El mecanismo de transmisión no es que el de la carne, ese que puse para simplificar, es que cuando nosotros, como pasó ahora, la renta de la tierra sube para toda otra explotación agrícola de la misma tierra, porque ese es el único recurso común de la soja y el tomate. Entonces, cuando sube la soja, sube el precio del tomate, porque la renta de la tierra es más alta y el tomate sale más caro producirlo. El rentista gana más por el mismo recurso. Y se extiende la explotación ricardiana, ¿no? Hasta las tierras que no dan ninguna productividad. Pero recuerden que cuando la soja estaba alta, y un tipo de cambio estaba alto también, se sembraba soja al lado de los caminos. Tierra que normalmente no se usa para nada, porque valía la pena explotar la soja al lado de la Ruta 5, ¿eh? Porque había ese pedazo de tierra, daba una buena rentabilidad, con tipo de cambio alto, ¿cómo se llama? Soja a 550, como la tenemos ahora, entre paréntesis, pero con un tipo de cambio alto. Quiero decir, el mecanismo de transmisión no es que exportamos lo que comemos, es una metáfora. Exportamos productos que tienen renta de la tierra, entonces que cuando exportamos más, entonces aumenta la renta de la tierra y tiene efectos distributivos negativos. Así es la economía argentina. No es que me guste, ¿no? A veces hay gente que piensa que porque no le gusta no es. Hay muchos en el gobierno que creen eso. No les gusta esta forma, pero es una economía muy compleja. Aunque no te guste, y si es así, hay que hacer política económica para esta economía y no para que uno imagine, ¿no? En su soñación. Bueno, qué bueno, ¿no? Terminó este ciclo. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias a todos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. La verdad, Roberto, la pasé bien. Gracias, profesor Frenkel. Y si alguno consigue financiamiento, vemos de hacer el libro ese. Podemos hacer una vaquita acá con nosotros. Vaquita. Claro, hagan una vaquita. Yo estoy. Hacer la vaquita. Crowdfunding, le dicen ahora. ¿Cómo? Muchas gracias. Crowdfunding, ¿no? Lo dicen así. Okay. Un abrazo, Roberto. Chao, Saúl. Chao, amigos. Un abrazo a todos. Chao, un abrazo. Chao.